Olmeda y represento a la maravillosa e histórica Villa de Olmedo, Chancay. Con 287 puntos. Por favor, vamos a decirlo fuerte y claro. ¡Mario Bernardo Leito! Ella es la señorita Guaral Provincial 2024. Bueno, muy feliz porque fue esfuerzo de mucho tiempo, mucha dedicación, mucho trabajo y al fin lo logramos, Chancay. Aquí está la corona provincial. Tuvimos muchas clases intensivas de baile, oratoria, pasarela y pues bueno, ¿no? Todo esfuerzo, como lo dije, tiene su recompensa. Considero que la experiencia que he tenido durante mi vida en este mundo de la belleza, sin duda me ha hecho desenvolverme muy bien hoy en día. Lo que a mí me gustaría hacer durante mi reinado es un proyecto al cual lo estoy viniendo por realizar, el cual se llama Esperanza para un Callejerito y espero contar con el apoyo de todos. Siempre se atrevan y sobre todo siempre sean ellas mismas porque eso es lo que le hace diferente a las demás siempre. Me siento feliz porque la corona ha vuelto a Chancay después de años que no se ganaba esta corona, ¿no? A nivel del reinado de provincia, pero bueno, estamos muy felices porque María Fernanda ha sido, bueno, diputada de esta corona, pero ganó la mejor. María Fernanda es una digna representante, ¿no?, de nuestro distrito y bueno, ha estado bien preparada ella para poder, ¿no?, dar todo lo que ella tiene en sí, educación, cultura, y bueno, se llevó la corona. Sigamos trabajando por todo nuestro distrito y Chancay el mejor. Vuelve la corona a Chancay. Tú sabes que siempre Chancay ha sido la ciudad de las mises. Son las que al final terminan en el Miss Perú. Y bueno, ha sido un gusto que ella retorne porque ella también se dio una misión y dijo, voy a traer la corona a Chancay. Y eso es lo que ha hecho ahora, ¿no? Con su clase, su garbo, con todo lo que ella tiene. Que bueno, lo han visto ustedes en la pasarela. Los jóvenes hoy en día tienen otro tipo de, ¿no?, de, digamos, de maneras de ver la vida. Yo creo que ella, con su ejemplo, va a darle un poco más de vivacidad a los jóvenes. Que no solamente es la nueva tecnología que los absorba, sino el hecho mismo de ser más participativa, ¿no?, más involucrada en la misma sociedad. Maravillosa e histórica Villa de Olmedo, Chancay.